En un firme compromiso por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la alcaldía de Valledupar firmó un pacto que reafirma su política de cero tolerancia con el abuso sexual y cualquier forma de violencia contra menores y mujeres de la capital cesarense. La acción se realizó en el marco de la 13ª Maratón Departamental contra el Abuso Sexual, recorrido que comenzó en el Parque Los Algarrobillos y culminó en la institución educativa Leonidas Acuña. Allí, estudiantes, docentes, líderes comunitarios y representantes de fundaciones se unieron para alzar su voz en contra de este delito. Hoy es un día histórico. Acabamos de firmar el Pacto Municipal contra el Abuso Sexual y Violencia en nuestros niños, niñas y adolescentes. Nuestro alcalde Ernesto Orozco, a través del Plan de Desarrollo Municipal, ha canalizado grandes inversiones en favor de nuestros niños, niñas y adolescentes. Más educación. Erradicación del trabajo infantil, erradicación de la violencia sexual, psicológica y física en nuestros niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, la erradicación de la pobreza multidimensional. Esto para darle cumplimiento a la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, y a nuestra Constitución Política. Seguimos trabajando por garantizar los derechos y el restablecimiento de nuestros niños, niñas y adolescentes, por supuesto, en un trabajo articulado con las diferentes instituciones. Valledupar imparable y en marcha contra el abuso sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Como mujer, como madre, como hija, como gestora social del municipio de Valledupar, decimos cero tolerancia contra el abuso sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Si te tocan, cuéntalo. Yo quiero regalarles un mensaje a aquellas niñas, niños y adolescentes que están pasando por un momento difícil, que es que denuncien aquello que les esté sucediendo, que denuncien a aquellas personas que los están lastimando y que no permitan que eso siga sucediendo. Quiero agradecerle a la alcaldía por traer a nuestra institución esta maratón, esta actividad tan creativa y tan interesante que en sí nos está ayudando y nos está apoyando a nuestra institución. Muchas gracias. Me pareció una actividad muy interesante, fuera de lo normal y sobre todo muy necesaria para el momento que estamos cruzando ahorita, sobre todo en Colombia. Es una actividad muy necesaria poder compartir toda esta información y que todos los estudiantes de este colegio estén al tanto de las cosas que están pasando, porque por más que sea la desinformación, es algo que ocurre en todos los lugares de parte del mundo. En nuestro municipio, cero tolerancia contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.